Ahora sí, amigos, buenos días. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un video más. Bienvenidos a Cerrato Family Vlogs. Bueno, hoy es dominguito por acá. Hoy es 2 de diciembre. Arranqué la mañana así súper pila, con un buen bañazo. Y ahora sí estoy fresquita, bien bañada. Y bueno, ahora a desayunar. Hoy no tenemos nada programado que hacer, pero vamos a ver durante el día qué sale. ¡Buen día! ¡Buen día, preciosa! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ay, no se enoje! Voy a preparar mi desayuno. ¿Dónde está? Voy a tomar un cafecito con una tostada con miel. Vamos a echarle algo al estómago. Hola. Say hi. ¿Cómo están? Vamos a poner un chorrito de aceite acá. Y bueno, ¿qué nos vas a preparar ahora, Eli? Voy a hacer espagueti con una salsita así bien livianita. No tanto de aceite, le pongo un chorrito nada más. Sí, amigos. Y bueno, Eli, ¿qué piensas del triunfo de Obrador? Para serte sincera, yo como vengo de un país como lo es Argentina, donde la política no es bien manejada por los políticos, yo no le tengo fe a los políticos, para serte sincera. Y entonces cuando Marco decía Obrador esto, Obrador lo otro, y yo nunca veía sus discursos ni nada por el estilo, entonces como que estaba un poco ¿qué va a hacer? Segura es mentira, los va a terminar jodiendo a todos, está muy pacífico el hombre, en cualquier momento saca el payaso de adentro. Y, o sea, y como que todos estos días, todos estos meses, desde que Marco estaba full con Obrador, y yo le decía, ¿no tenés otra cosa que escuchar más que Obrador todo el día? Y era como bastante cansador todo el día con Obrador. Se levantaba con Obrador. A las 4 de la mañana, cuando se iba a trabajar, escuchaba que estaba con Obrador. Cuando venía al mediodía, estaba con Obrador. Se iba a dormir, estaba con Obrador. Y a mí ya me tenía un poquito saturada de Obrador. Y entonces como que, ay, también que me quitaba a mi esposo Obrador. Como que le tenía un cierto como un rechazo, vamos a decir. Ayer que estuve estos últimos días escuchándolo,
como que le empecé a adquirir una cierta empatía, una simpatía. ¿Empatía o simpatía se dice? Simpatía, ¿no? Y entonces, como que, bueno, hizo muchas cosas que otros países no lo hacen los presidentes. Y tampoco lo estuvieron haciendo, según Marco, los presidentes mexicanos. Entonces, ya verlo ayer con los indígenas, haciendo todo el ritual, acompañándolos y también dejando ser partícipe de eso, como que también ahí se vio que está dispuesto a hacer grandes cosas, ¿no? Y ya con eso se ganó lo que es el apoyo del pueblo, y o sea, del pueblo tanto que vive en la ciudad, también como los pueblos estos Indígena. indígenas que estaban olvidados. Bueno, en sí lo ganó desde las votaciones. Vamos a ver cómo está de sal esto. Se escuchó. está bien. Así cuando comen los fideos los coreanos. A mi amigo el Tano le gusta la pasta. Estamos yendo ahora por la autopista hasta el Monte Charleston. Y vamos a ver cuánta de nieve hay ahí. A lo lejos medio que se veía un poquito que está nevado como en la cima de la montaña, pero vamos a ver cuánto. Igual hoy el día está súper fresquito, así que cuando lleguemos allá va a ser el doble o el triple de frío. Vamos a ver cuánto más hace. Otro hospital que sigue, amigos, el que está allá, el color cremita que dice Mountain View Medical Center, ahí nació Estefanía. Es enorme ese hospital. Ah, mira qué lindo recuerdo. No decías eso cuando estabas en parto. Qué bonito. Miren qué preciosura de paisaje. Amigos, se me están empezando a tapar los oídos. Me estoy empezando lo que dirían a apunar. Por la altura me estoy empezando me está empezando a tapar los oídos. Pero su gorra y zapatillas desatadas. Vive el cantino de que te la das. Oh, mira ya. ¡Puente! Picnic área. Vamos a hacer un picnic. Vamos a sentarnos sobre la nievecita. De ahora. Ay, qué calor. Arre. Un calor. Hace un frío de la hostia. Estefanía, que ya la abrigamos, le puse
su chamarrota ahí, gigante. Estefanía está mirando todo. ¿Dónde estoy? Dice. ¿Dónde estoy? ¿Dónde me trajeron? Bueno, yo me traje otra campera también de cuero y así con peluchito en el cuello. Me olvidé traer un gorrito. Yo pensé, digo, bueno, no está tan para gorro, pero sí está para gorro. Se me van a enfriar mis orejiñas. Ahora estamos buscando estacionamiento, parking, porque nos dijeron que no nos podíamos estacionar al costado de lo que es la ruta. Ahí hay café, ahí como café, ahí como restaurante. Hay un perro. Por eso Estefanía salió de corajuda. Con Estefanía tuvimos ¿cuántos incidentes? Varios. Dos, tres. Estefanía tiene varias cosas que contar. Y bueno, amigos, como les decía, primero miramos un eclipse con Estefanía en mi barriga, ¿no? Todo esto ocurrió en mi barriga. Y supuestamente dice que los embarazados no deben mirar un eclipse. No sé, será mito. No sé por qué, de dónde salió esa teoría mística que no pueden mirar un eclipse. O tienen que tener algo rojo. Y después fuimos a dos recitales de Alejandro Fernández y otro de Farruko. Yo embarazada. Y después también, ¿qué pasó? Me caí en Halloween arrodillada en la noche de Halloween del año pasado anterior. Y después también vinimos a la nieve y también me caí en la nieve. Así que me pasó muchas cosas embarazada. Ay, mira las cabañitas, hay un montón. Están ahí en la altura. El que tiene vértigo no puede vivir ahí. Y así se desbarranca la montaña. James Falls. Vamos para allá. ¿Cómo que no te gustaría vivir aquí? ¿Eh? ¿Cómo que no te gustaría vivir aquí? ¿Sí? ¿Por qué no? Sí, te gustaría vivir aquí. Pero es una casa de temporada, la quisiera. Si tendría mucha plata, una casa así de temporada nomás, para venir cuando quiero y cuando quiero me voy. Y si puedo aguantar el frío. Hola amigos, estamos aquí en Monte Charleston. Primera vez que Estefanía viene a la nieve. Está súper frío. Está helado. A ver, Eli. Y bueno, amigos, estamos acá en la nieve. Está helado, no sé cuántos grados debe hacer. Entre 5 grados, supongo. Y bueno, acá Estefi estaba llorando porque quería salir ya. Quería ir corriendo a la nieve ya. Y bueno, acá estamos. Por cierto, íbamos pasando y estaban unos nenes jugando y le dieron una bola de nieve al auto. No le pasó nada, pero bueno. Y bueno. Bye. 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 Eli, ¿tienes frío? A little bit. Estamos así. Allá va una pareja con unos perritos. Y bueno, está helado, helado. Más adelante no pudimos ir porque no había estacionamiento, no había parking, así que los tuvimos que quedar acá al costado de la carretera. Porque allá adelante, si te parqueabas al costadito, te daban ticket si no estaba el dueño. Entonces,
es preferible venirse acá. Lo vinimos un poquito más alejado antes que venga la patrulla. Y está hermoso la nieve. Vamos a ver si no viene la patrulla, porque si no, nos va a dar ticket, nos va a dar multa. Miren esta inmensidad. Marcos. Se escuchan los gritos. El camino con piedras. A ver qué hay por acá. Hay un puentecito ahí. Supuestamente por acá tenía que correr agua, parece. No sé si en verano debe correr, pero no creo. Debe estar más seco. Admiren esta otra parte de Las Vegas. El auto con Marcos ahora y Steffi, que se quedaron ahí. Yo me vine a recorrer un poquitito por acá. Ya nos vamos a casa. Mucho frío por este lado. Nos quejamos del calor, pero el frío es feo. El frío es feo. El frío es lindo hasta un cierto límite. Ya cuando es muy frío, es feo. A mi parecer. Tengo las manos tiesas. No podía ni apagar la llavecita del celular para que se apague la pantalla. Estaba todo las manos duras. Amigos, vine al supermercado Albertson para buscar la leche de Steffi. Qué lindo. Ahora casita, tomar algo caliente con pancito dulce y está Marco, me está mirando. Y el tacho de Similac allí. Amigos, bueno, hasta acá les dejamos este vlog. Espero que les haya gustado. Y bueno, espero que también le haya gustado por donde fuimos a pasear hoy. Así ustedes también conocían un poquito. Voy a terminar hasta acá este vlog porque ya no vamos a hacer nada más en casa. Vamos a estar acá de relajo. Vamos a estar comiendo. Yo voy a tomar un café con una factura, con un pancito dulce. Y después Marco va a descansar, así que porque hoy no hizo siesta y bueno. Mañana es otro día y aparte ahora a la noche lo pide que estar así tranquilitos, acostados, mirando una peli y bueno. Bueno, nos vemos en un próximo video. Espero que les haya gustado. Si les gustó, denle like, comenten, compartan y activen la campanita para así les llegue la notificación cuando suba un video nuevo. Bye, bye. Hasta el próximo video. Bye, Steffi. Bye. Está comiendo pan. Bye.